iniciar esta segunda lucha. Después de que hemos visto en la primera que se impuso el ritmo hawaiano, vamos a ver ahora quién impone su ritmo, aunque sentimos mucho que los técnicos van a tener una tarde bastante aciaga, porque Coquina, el gigante Warrior y Canek hacen una tercia demasiado poderosa en esta tremenda lucha de gigantes. Una lucha de gigantes donde Dos Caras y Los Tinieblas harán el mejor esfuerzo por dominar el peso de Coquina, la gigantía de Warrior y un poder de Canek que viene además con ganas de destruir a quien le quitó el campeonato del mundo, que es Dos Caras, precisamente al que se va sobre él. Y amigos, pues en esta lucha de gigantes vamos a ver quién es más alto o quién es más pesado o quién es finalmente más hábil para llevarse la contienda, Alfredo. Pues también agregaría yo Alcatraz, inteligente para decidir una lucha que se antoja muy difícil para el bando de los técnicos. Imagínese usted cuando por ahí los Tinieblas se despachan a Coquina y al Warrior con sendas patadas voladoras. Iba a decirles a ustedes que, bueno, pues tal vez el más ligerito sea Tinieblas Junior, pero muy cerca de los 100 kilos. Y de ahí en fuera, todos los otros luchadores están por arriba de los 100 kilogramos. Así de que una lucha de mucho peso y seguramente de mucha acción. Pues mucha acción, y esperamos que esta lucha, como les digo, de gigantes no sea pesada ni de pesados, que sea verdaderamente una lucha que nos agrade a todos y que haga vibrar a todo este público que ha acudido aquí al toreo de Cuatro Caminos, porque vienen con los deseos de disfrutar una lucha libre de calidad como ya se les tiene acostumbrados. Vamos a ver ahora qué está haciendo Canek. Está discutiendo con Coquina y Gigante Warrior. No sé si en idioma hawaiano o en idioma del inglés, pero por lo pronto tratan de entenderse. Y Dos Caras, el flamante campeón mundial de peso completo de la UWA, y Los Tinieblas, que pues como padre e hijo ya están bastante coordinados. Yo creo que esa tercia, además de grandes cualidades que tiene, puede ser suficiente para triunfar sobre estos tremendos rudos, que si bien se coordinan y viene, le hacen caso a Canek, porque Canek es el que conoce la lucha libre mexicana y es el que puede desnivelar finalmente esta contienda que se nos antoja muy, pero muy interesante. Canek discutiendo yo no sé qué cosas, porque realmente con el que quiere venganzas es con Dos Caras. Dos Caras que ya le tomó la medida, que ya le quitó un cinturón de campeón mundial que tuvo durante mucho tiempo. Y vamos a ver qué resuelven en esta pues batalla de inteligencias, de estrategias y de rencores, ¿por qué no, Alfredo? Bueno, pues por ahí la intervención también de los referees y esta actitud del Príncipe Maya cuando por ahí aparece Coquina dándole una ayudadita justamente a Canek, que ahora de esto se aprovecha. Los referees, decíamos, tratando de decirle a Dos Caras que no fuese a golpear con el puño cerrado. Cuando esto sucede, Coquina ingresa y ya lo demás de la historia ustedes lo saben. El castigo que empieza a ser para Dos Caras, y aquí que aparece el gigante Warrior con tremendo golpe de antebrazo. Pues un antebrazazo después de ese látigo, y ahora el hijo de Tinieblas, no sé, vamos, si lo llevan a la esquina, va a sufrir las consecuencias del peso y de la gigantez de estos tremendos luchadores. Pues los dos son norteamericanos, uno de Hawái y el otro pues de la Unión Americana. Por lo pronto ellos entienden muy bien en inglés. Vamos a ver si Canek los hace entender, aunque sea con señas, y logran llevarse una victoria. Por lo pronto están haciendo pedazos ahí virtualmente al hijo de Tinieblas. Ahora lo estrangula el gigante Warrior. Pues eso, yo creo que una estrategia muy conocida de antaño, cuando los rudos en la lucha libre mexicana lo hacían, se llevaban a uno de sus oponentes a ella y lo hacían pues realmente sufrir consecuencias tremendas, porque el castigo con tres luchadores que casi lo amasijan ahí, pues es de consecuencias, ustedes se imaginarán, tremendas. Por lo pronto el papá nada más contempla cómo están haciendo pedazos a su hijo. No puede intervenir porque con toda seguridad el fresero pues sería el primero en regresarlo a su esquina. Y Gigante Warrior, con cierta lentitud pero con mucha solidez, le da pues un rodillazo que le ha de haber dolido suficiente al hijo de Tinieblas, que ahora es pues sujetado ahí por Canek y lastimándolo severamente en partes pues realmente que no son permitidas.
y dos caras al relevo. Un relevo que no pudo evitar. Bueno, sí están tratando de evitar ahí uno de los referees. Y Gigante Warrior, un relevo también, pues, agresivo. Y mire usted nada más la manera de demostrarle a dos caras que no solamente es gigantón, sino que tiene la capacidad de levantarlo, Alfredo. ¿De dónde lo levantó? Por el cuello. Una tremenda acción de este Warrior ahí, acompañado ahora de Coquina, en una actividad que se antoja pues muy difícil después de tener algunos puntos de vista hace unos instantes de Canek y de dos caras, y también, bueno, lo que habíamos venido manifestando en el programa acerca de pues el amor y la amistad. Creo que aquí no hay nada de amor, nada de amistad, pero sí mucho de todo esto. Pues todo esto, y vean ustedes a Coquina aplastando totalmente a dos caras, un Canek que sorprende al hijo de tinieblas, y el gigante Warrior que no se queda durmiendo en su esquina y trata de acabar con el capitán Aventura en una caída. Vean ustedes la expresión de un Coquina para tratar de demostrarles a todos quién es el más feo y el más poderoso de esta lucha. Pues aquí está todo decidido para el bando de los rudos. Ya terminaron con los tinieblas, ya terminaron ahí con dos caras, y ahí el referee, en el caso del fresero, que levanta la mano de Canek, demostrando que han sido ellos precisamente los que se llevan esta primer caída a base de violencia, a base de rudezas. Justa victoria, por así decirlo, en el caso de los rudos. Ahí es el abrazo de Coquina y de Canek, alguna vez compañeros, alguna vez enemigos, y ahora el que está sufriendo también, pues ya como parte del final de esta primer caída, es el Capitán Aventura. Pues un Capitán Aventura y Ben Aluche tratando de buscar la forma de vengar a sus compañeros, y ahora Canek, ¿qué pretende hacer con este chaparrito? Pues yo creo que es injusto. Ahora están tratando de juguetear con él cuando el Capi Aventura ha sido aniquilado. Y ven ustedes, una quebradorcita que le acaba de dar ahí el gigantote de Warrior. ¿Y qué va a hacer Coquina? No vaya a ser posible. ¡Fue posible, amigos! Yo creo que aquí Aluchito ha quedado hecho tortilla, porque con ese peso de Coquina, que todavía disfruta haberle pegado un pequeñito, eso es abusivo, Alfredo. Pues los niños, la gente... Vamos, todavía que Aluchito ha quedado por ahí con el dolor y con, pues, realmente el orgullo lastimado. Ya vamos a ver qué hace el Capi Aventura, mientras vemos a dos caras ser lastimado por un Coquina que cae, pero con error, porque dos caras se puso muy vivo, y vean ustedes lo que le hizo a Coquina. Vamos a ver si ahora logran rescatarse, porque dos caras, a dos caras no se le puede vencer tan fácilmente. Vean qué bonitas patadas voladoras le dio a Coquina. Yo creo que los dos, claro, el gigante Warrior pasan las cuerdas por arriba con facilidad, y el hijo de tinieblas trata de imitarlo. Eso no es lucha, simplemente es una manera de decirle: aquí estamos gigantes en este ring, y cada quien demostrará su capacidad, no solamente por ser gigantes, sino por ser buenos luchadores. El público está muy contento, porque aunque es una lucha un poco sorda, sin mucho llaveo, o sin casi nada de llaveo, ven ustedes, claro, el hijo de tinieblas le falta un poquito de tiempo para tener la fortaleza para levantarlo, pero tiene la habilidad necesaria. Todavía ven qué bonita patada voladora, porque no son completas, y un tope que hace que el gigante Warrior se arrepienta de haberse enfrentado a este muchacho, que tiene grandes cualidades y que pinta para bueno. Ahora vamos a ver qué hace con él, con Canek. Yo creo que él es un punto importante en la definición de esta lucha, Alfredo. Vamos a ver qué es lo que puede hacer Capitán Aventura. Canek se regresa, no quiere saber nada. Parece ser que el enfrentamiento que busca directamente es con dos caras. Ahí dialoga con Coquina. Bueno, pues no hay actividad en este momento. Ahora sí dice Canek que él va adentro, pero ¿con quién? Por ahí el Capitán Aventura se sale, deja su lugar a dos caras en esta rivalidad que se ha manifestado desde hace un buen tiempo. Hay que recordar que apenas hace 8 días dos caras le quitó el título mundial a este príncipe maya, que aquí arremete con una patada de reversa. Patada de reversa que, como siempre, amigo, nos hace recordar los grandes maestros de las patadas, como el murciélago Velázquez con su Filomena. Y ahora, nuevamente, Canek practica su dominguera del martillo en alto. Y claro, no contaban con que esta vez el Capitán Aventura se puso vivo. Y en una montaña, Canek va a terminar con sus aspiraciones, mientras el gigante Warrior llega a ser también dominado por el
Tinieblas Junior. Y amigos, pues qué sorprendente, qué sorpresivo ha sido. Mientras Aluche está buscando ya también de alguna manera la venganza. Vamos qué logra con ayuda de dos caras. Vamos qué hace, ve qué va a hacer Aluche. Un topecito en la barrigota ahí de Coquina, que se duele porque la cabeza es dura. Y ahora unas mini patadas. Y amigos, yo creo que los niños, y ahora una mini mordidita. No sabemos si le dio mordidita o le dio un besito. Por lo pronto, Aluche es la alegría de los niños en el toreo. Definitivamente viene la ovación del público. Y le levantan la mano aquí a los técnicos, a los Tinieblas y a dos caras. Una repetición de este mini tope de el pequeño Aluche, tomando venganza después del tremendo aplastón que le dieron, y aquí demostrando que también sabe dar patadas en esta repetición que estamos viendo. Pues pataditas de reversa, un besito para que no se enoje Coquina. Y amigos, la diversión está en grande. Está la lucha empatada, vamos a una breve pausa y regresamos con más acción. Bonsoir París, good evening New York, quel familia. Regresa la magia. Regresa la música. Quepa con Paul McCartney. No, 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 no. Gran premier este lunes 24 de febrero en las salas de la Cineteca Nacional. To my buddies George, Ringo and John, without whom it would not be possible. Después de 10 años de ausencia, Le Luthier nuevamente en México. Tus manos. A partir del 18 de febrero en la sala Olin Yolistli y del 21 de febrero en el Teatro de la Ciudad. Breve temporada. Boletos a la venta en taquillas y tiendas de discos Sonido Sorba. El reír de los cantares, de Le Luthier, con obras de Johann Sebastian Mastropiero.